Hola amigas, por aquí Raquel, un gusto saludarles, bienvenidos a TINEC. El día de hoy vamos a hacer el cambio o adaptación de nuestra resistencia de bolígrafo, pluma, lapicero en nuestra máquina 8-in-1 versión 2020. Amigas, vamos entonces para hacer este cambio, son tres sencillos pasos. El primer cambio es retirar la prensa plana de nuestra 8-in-1. Recuerden que la resistencia de bolígrafo o lapicero no viene con esta máquina, pero es totalmente compatible y por ende se puede pedir a cualquiera de nuestros distribuidores. Lo primero que hacemos es desconectar la resistencia plana y proceder a aflojar estos tornillitos que están aquí. Una vez están flojos, subimos la prensa y la sacamos. Retiramos entonces también las almohadillas de silicón y foam. El paso número 2 es sencillamente colocar en los orificios de nuestra base la base de la resistencia de lapiceros. El tercer y último paso, amigos, es conectar la parte superior de nuestra resistencia del lapicero. Lo conectamos, la colocamos sobre la base para tener soporte y bajamos entonces nuestra palanca de presión. Lo que tenemos que hacer es alinear los huequitos de la palanca con los tornillitos que trae la base. Y adicional, para fijar, utilizamos este tornillito que viene con la máquina 8-in-1. Una vez fijado, conectamos nuestro cable al controlador. Y ya está lista la adaptación. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Gracias por acompañarnos. Para información sobre este y otros productos, recuerda ir al link en nuestra descripción. Esperamos tus preguntas y comentarios sobre qué quieres ver y nos vemos en una próxima entrega. Adiós.